Pues nada, ya hemos llegado a la parte que hemos limpiado, o sea que nos tocaría volver a limpiar. Y bueno, pues yo ya voy a limpiarla toda, pero podríamos hacer otra línea en el medio y limpiar otra línea según lo que vayamos cortando. Esta parte, pues bueno, como siempre, quitamos la parte amarilla hasta que nos salga el tocino de color blanco. Pues sobre este tocino amarillo, esto rancia. Si tenemos un cuero como ocurre aquí, lo que cortamos es hacia el lado contrario, ¿vale? Porque nos es mucho más fácil, ¿vale? Yo esta parte la voy a dejar porque el jarrete todavía lo voy a dejar descubierto y voy a seguir limpiando esta de aquí. Lo que decimos, lo que hemos dicho siempre, es preferible hacer varias pasadas y no quitar tocino de más. Y sobre todo cuando tenemos el tocino de un jamón como este. Un jamón de bellota 100% ibérico de la denominación de origen protegida a los Pedroches. Y ya tendríamos la babilla de nuevo lista para el corte.